Un hombre en Arizona se encuentra devastado ante la pérdida de su esposa, Verónica Bernal, quien perdió la vida poco después de dar a luz a gemelos, a causa de una complicación ocasionada por el COVID-19. Manuel Medina, quien también fue víctima del coronavirus, tuvo que llevar a su esposa de emergencia al Hospital Barnard Estrella Medical Center en Phoenix, Arizona, debido a que la madre de 36 años tenía problemas para respirar. En el hospital, a Bernal se le colocó un ventilador y se le aplicó diálisis en el área de cuidados intensivos, pero debido a la gravedad de su caso, los médicos tomaron la decisión de inducir el parto a los 6 meses de embarazo. Después de dar a luz a los gemelos el 6 de enero, Bernal falleció el 25 de enero sin conocer a sus bebés, quienes aún se encuentran hospitalizados.